Ella puede arreglar. Yo soy Bernardo Cárdenas. En esta ocasión, aparte de la producción ejecutiva, como siempre en las obras con Miguel Briones, me toca asistir la dirección a este gran compañero y gran amigo ahora, Héctor Suárez Gómez, que dirigía esta obra de Buenos Muchachos. Y pues bueno, nada más para contarles un poco acerca de la obra, obviamente estamos reunidos para eso, gracias por su presencia. Les voy a presentar obviamente al productor, a mi amigo Miguel Briones, que obviamente ya este es nuestro tercer proyecto juntos, en conjunto ya como una sociedad. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Miguel Briones, por favor. Bravo. Hola, oigan, pues muchas gracias por venir. Mi nombre es Miguel Briones. Bienvenidos a todos. Quiero agradecer al elenco de esta nueva puesta en escena, esta nueva locura, primero que nada, Bernardo Cárdenas, que se ha vuelto. Ni siquiera mi brazo derecho está vuelto la pata, la mano, la cabeza, el ojo, todo. Muchas gracias, carnal. ¿Ya está la presentación lista? Sí. Ok, el primer talento que me enorgullece mucho en tener con nosotros, ha hecho bueno, cualquier cantidad de novelas, es un galanazo, y yo estoy muy agradecido con él, porque aparte, déjenme comentarles que ha sido un vato muy entregado al proyecto, muy disciplinado para todos sus llamados. Y es muy difícil ya en este momento tener estrellas de ese nivel y que sean tan entregados para su trabajo. Entonces vamos con la semblanza, por favor, del señor Juan Soler. Pero un tal Vélez no solo le quitó su lugar, sino que además le robó el tratamiento para poder crecer. Se consoló protagonizando con mucho éxito más de 20 telenovelas y 10 obras de teatro, como Vélez o lo sexual. Su foto está en todos los talleres mecánicos de México. De la culpa de todos los talleres de México, es Mariana Segovia. Pero prácticamente es lo mismo. Le encanta quitarse la ropa en los escenarios. Pero como ya es buen muchacho, en esta obra solo se quedará en calzones. Actuó junto a Rob Shields. Y desde entonces tiene una constante laguna azul en su cabeza. Él es Juan Soler. Agradecemos mucho su presencia, ¿vale? Esta es una corta temporada,
que vamos a reventar este teatro como ha sido nuestra costumbre el otro recinto que manejo, ¿vale? Les dejo con ustedes al elenco. Preguntas y respuestas. Lilita, ¿dónde estás? Organízanos por aquí, por favor. ¿Tienes el micrófono? Acá está. Ah, el nombre. Ven aquí. Bueno, la obra trata de un par de amigos que están esperando unos derechos de la obra de teatro, justamente, pero que como no se lo otorgan, deciden escribir una obra de teatro. A la hora de la obra, al estar platicando aquí en escena sobre escribir una obra de teatro, pues ya estamos haciendo esa obra de teatro. Se tocan temas que son del dominio de la sociedad entera. Se toca la pérdida familiar del padre, de la madre, se toca el amor de amigos, se toca también temas que van relacionados íntimamente con nuestra carrera, con nuestra profesión. Entonces son puntos de identificación que va a tener el público en cada uno de estos altibajos, esta montaña rusa de emociones que está lograda en esta obra también escrita por mi querido amigo, socio y compañero de la vida de estas horas. Mi hermano mayor, yo lo escogí y como hicimos un trato que nunca íbamos a dejar de hacerlo, se chinga y es mi hermano mayor para siempre. Hablamos del dolor de la pérdida, como dice Juan, ese amor de entre dos hombres que son amigos y que no necesariamente tienes que llevar hacia la homosexualidad. Dos hombres se pueden amar, pero por el machismo de Latinoamérica está mal visto que dos hombres hablen de lo que sienten y de sus emociones entre ellos, ¿no? Eso estamos acostumbrados a verlo además en cliché, puras mujeres en pijama y comiendo helado, ¿no? Nosotros también lo hacemos. Hablamos de qué sintió Juan cuando su papá se fue, qué sentí yo cuando mi papá y mi mamá se fueron. Lo difícil que es esta profesión y de pronto cuando te quedas sin hacer nada, ¿qué es lo que harías para salir adelante cuando no tienes trabajo, cuando tienes cerradas las puertas de ciertas empresas? Y ahí está el conflicto y Juan se vuelve una especie, es mi hermano mayor, pues se vuelve una especie de mentor y yo su discípulo, ¿no? Sí. ¿Mentor qué? Te lo digo mentando, ¿no? Además, eso sería pensador. De eso va. Una obra de teatro dentro de una obra de teatro. Buenas tardes, Samantha Ovalle, de Orbenco. Les quería preguntar si va a haber intervenciones, Alejandro Suárez, que nos platiquen un poquito, y quién más va a haber invitado, o sea, a la mitad, al final de la obra. Pues mira, trabajando con Héctor, empezamos a pimponear ideas, y es una persona sumamente creativa. Hay una escena donde hay una aparición estelar y celestial, cabe mencionar, y se nos ocurrió invitar a su tío, que es una figura de la comedia en México. Por ahí invitamos a algunos medios a esta grabación y fue algo muy emotivo que me encantaría resaltar, porque Héctor llevaba mucho tiempo que no hablaba con su tío y que trabajaban, bueno, menos.
y fue algo bien bonito que terminó de consolidar este equipo de trabajo, ¿sabes? Porque se recibieron con un amor que de verdad solamente una familia se puede recibir de esta manera. No importó si llevaban años sin hablar, sin verse, llegaron, se abrazaron, lo disfrutaron. Y por cierto, don Alejandro, bueno, nos hizo de todo, lo van a tener que ver. Hizo varios de sus personajes, está increíble. Entonces, él solamente va a tener la única actuación, la única aparición estelar y celestial, y no hay invitados por el momento. ¿Quién sigue? ¿Cómo están? Ay. Frank, hola. Gracias. Sí, perfecto, gusto saludarlos. Pues me encantaría que nos compartieran a todos un poco más acerca de la relación que llevan los dos como muy buenos amigos. Ya lo hablábamos en la entrevista, que a veces es un tanto tóxica, ¿no? Y pues, mira, hasta la sonrisa ahí, risa de Juan Soler lo delata. Háblanos un poco más de esto, porque a veces cuando los amigos... ¿Sabes que ha sido todo menos tóxica? A ver. Conocí a Juan por primera vez, o sea, cerquita, en 1997. Me acababan de dar, era la entrega de premios telenovelas, me dieron el premio a mejor villano por el Tacubayo, y te daban tu premio, pasabas atrás a que te tomaran fotos y después regresabas a tu mesa, y en el camino rumbo a mi mesa, iba con mi premio, iba caminando así despacito, y de repente de una mesa brincó este güey, guapo, güero, así, abrazarme, pero con una sonrisa, haz cuenta que se lo había ganado él, me abrazó, me dio un beso, me dijo puras cosas lindas de mi trabajo, le di las gracias, llegué a mi mesa y dije a mi papá, no mames, Juan Soler, que a toda madre de mí, o sea, no nos conocíamos y no sabes todas las cosas lindas que me dijo. Curiosamente, al día siguiente nos encontramos en el gimnasio, entonces nos pusimos a platicar y eso empezó a ser recurrente. Estrené Postdata tu gato muerto, me fue a apoyar, fue a mi función de prensa, nos fuimos a cenar y desde ahí empezamos a tener esta relación y Rubén Lara nos juntó para hacer Mi mujer se llama Mauricio en el 2002 y ensayando esa obra de teatro, un día me invitó a su casa cuando vivía en la casa del árbol arriba en el desierto de los Leones. Yo llevaba casi 25 años sin comer carne y él hizo un asado. Entonces prácticamente me obligó a comer carne, me enseñó los diferentes cortes que había, me envenené evidentemente, una diarrea espantosa, pero al día siguiente nos fuimos a comer carne otra vez y toda esa semana nos fuimos a comer carne y empezamos a hacer una amistad muy, muy, muy real y muy desde el fondo del corazón a lo largo de toda esa temporada y a lo largo de la gira. Entonces ya no nada más era el vernos y platicar pendejadas y reírnos, sino ya intervenía en cosas de mi vida, ya me solía, por eso es mi hermano mayor, me solía ubicar, me solía abrir los ojos. Por ese entonces yo iba a ser papá por primera vez y entonces la persona que mejor me coacheó para esta etapa fue Juan. Él se fue, mi papá entró a la obra de teatro, pero nuestra amistad siguió y siguió y siguió y siguió. Y yo te puedo decir que es de las personas que más amo en mi vida, o sea, y lo digo en la obra de teatro. Él, junto con mi papá, fueron las dos personas que me enseñaron a tener huevos en esta vida. Y la gente cree que tener huevos, cree que la idea de tener huevos es ser echado para adelante y no tener miedo. No. Alguien que sabe tener huevos y que es valiente, vive la vida al máximo. Y eso es lo que aprendí de este cabrón. Y es mi referente, es de los hombres que más amo, así mi hijo, mi papá, Juan, te podría decir Benny. Y no hay muchos más, entonces lo respeto mucho, lo admiro muy cabrón y sí es un mentor para mí, o sea, además eso lo hice y lo escribí para la obra de teatro, que se vea muy bien reflejada nuestra amistad y cómo es cada uno de nosotros. O sea, él es siempre el que me ubica, el que me da consejos, el que cuando yo estaba en los momentos más cabrones de mi vida me rescata. Él nos deja rescatar porque casi no habla de sus emociones y eso también está escrito en la obra de teatro, pero es más o menos, o sea, en resumidas cuentas, eso nos une y sentimos un amor el uno por el otro. O sea, yo sé que él la daría, nunca lo dice en público porque te digo que le cuesta hablar. Yo doy la vida por este cabrón. Pero
precisamente por eso me encantaría que nos dijera, pero pasando por Juan, ¿qué describe como buen muchacho a Héctor Suárez? Y viceversa. ¡Qué cabrón! ¡Vámonos! No, estuvo buena esa. Hay conceptos que son los que hacen que la espina dorsal de cualquier hombre te lo defina como una buena o como una mala persona. No es un juicio de valor, son valores que las personas manejan. Y lo que hace un buen muchacho a Héctor es su lealtad, su honestidad brutal, porque es brutal. Es un tipo que no se doblega, es un tipo que tiene convicciones muy, muy claras. Para mucha gente es necedad, para mí son convicciones que las llevan más allá de los límites. Y todo eso hace que en principio lo admire como lo admiro, siento una gran admiración por él, desde el Tacubayo, desde antes ya también, pero desde el Tacubayo ya se empezó a gestar todo esto. Luego, trabajar con él fue un placer, con un tipo muy generoso a la hora de trabajar, y eso no se ve mucho en nuestro medio. Entonces, y también luego cómo se fueron dando las cosas, cuando estaba estuvo por tener su primera hija, hijo, si fue un torbellino de emociones y de situaciones que tuve la fortuna de estar dentro de todo este, no puedo platicar con ustedes, pero quiero que sepan que fueron tiempos muy, muy difíciles, y me gustó mucho cómo reaccionó Héctor ante esto, y me gustó mucho cómo reaccionamos ambos en este problema tan particular y tan profundo. Ya con el segundo hijo no tuve la oportunidad, pero bueno, ya estaba enmarcado el bonito. Y eso es lo que lo hace un buen muchacho. Un buen muchacho es una persona que tiene principios y que responde a ellos con la vida. Entonces, eso es lo que hace de Héctor un buen muchacho. Y Héctor, tenemos muchas cosas en común. Muchas. Y hay muchísimas en las que no tenemos nada en común. Pero tenemos los mismos valores. Y yo le admiro todo lo que tenemos en común, pero no sabes cómo le aprendo aquellas cosas que no tenemos en común. Es un tipo honesto, leal, entregado, amoroso de a madre, generoso, comprometido. Es exageradamente perfeccionista, o sea, todo el orden económico, su orden social, todo lo tiene perfectamente bien, y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, en ese sentido también hace que ordene yo mi cabeza, porque la tengo ordenada para mí, pero para ti, para los demás, está exageradamente desordenada. Entregado, es un pinche sabio. Entonces, como el cabrón salió de su casa desde los 14 años y ha viajado por todo el mundo, y como digo, también lo decimos en la obra de teatro, o sea, él llegó a México y vivía en una azotea aquí cerquita. Admiro mucho cómo ha ido creciendo y todo lo que ha ido obteniendo a lo largo de su carrera. Además, lo digo sin ningún empacho, es el cabrón más guapo de la televisión en México, ¿no mames? Sí, 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 te digo, lo salió. Sí, sí te quiere, güey. Sí te quiere, güey. Sí, ya vi, güey. Y ¿sabes qué? Tiene una gran sensibilidad este güey. Es increíblemente sensible y artista. Y tiene un gran olfato para leer a las personas. Hijo de puta, no le falla una. Entonces, cada vez que yo le pregunto por alguien, siempre paro las antenas para que me diga. Y lo que él me dice casi siempre se convierte en ley para mí, porque no, nunca falla. Muy bien. Gracias. Me dio miedo, güey. ¡Qué bonito, qué bonito! Imagínense lo que van a ver. ¿Quién sigue? De este lado, chicos. ¿Qué pasó? Gracias. La semana pasada veníamos y tuvimos este reencuentro con mi tío. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo fue este? ¿Por qué? A mí, no sé si me imagino que por cosas de trabajo, que de pronto estamos siempre aquí en Ciudad de México, estamos de allá para acá, es que no había este acercamiento con él. ¿Qué pasó? Pues mira, yo no sé.
sé qué pedo con las familias, todas tienen broncas, y yo no sé por qué involucran a los hijos y a los otros hijos y a los de esta familia. No crecí pegado a él ni cercano a él nunca. Cuando yo tenía 6 años, 7 años, 8 años, éramos vecinos en San Angelín. Vivía a 1.5 cuadras de mi casa. O sea, en mi casa no me dejaban tomar refresco, pero yo viví una época en la que sí podía jugar en la calle. Entonces yo siempre iba y le tocaba a su casa, porque ahí me regalaban refrescos. Entonces tenía una medio relación con él y con su mamá, que vivía con él. Luego, cuando me cambié a San Jerónimo, él vivía 20 metros adelante de nosotros en otra privada. Entonces, también iba a visitarlo. Yo siempre iba con el pretexto de la coca, pero siempre me quedaba a platicar. Pero yo no entendía y no sabía y nunca pregunté por qué no había gran relación entre los hermanos. Bueno, es que mi abuelo regó semen por todo México. Entonces hay hermanos por todos lados, ¿no? Eso es real. Ese día nos platicaba mi tío que un día lo había parado una mujer y le había dicho, soy tu hermana. Le dije, María Elena. Dije, a mí me hizo lo mismo. Yo iba caminando el Perisur y me paró una mujer y me dijo, yo soy tu tía, soy hermana de tu papá. Te digo que lo del Capitán Suárez fue regar semen por todo México, ya sabemos, tienen muchos medios hermanos. Entonces, nunca hubo relación, nunca pregunté, pero pues así se fue la vida. Al final de qué nos pasa cuando regresó en el 2000, los últimos 3 programas, los hicimos mi tío, mi papá y yo, todos los sketches juntos, todo. Fue la única vez que conviví con él y que trabajé con él. Y dije, a lo mejor después de aquí va a haber una relación, nunca hubo, pero tuvimos... Fue mágico. Sí, fue mágico. Tuvimos la suerte de que Miguel había trabajado con él. Él me puso en contacto con mi tío, lo invité, le expliqué más o menos de qué. Y me dijo, no me tienes que explicar nada, lo que quieras hago. Sí. O sea, de hecho nos dijo que ya no hacía Vulgarcito por la edad e hizo Vulgarcito por tratarse de su sobrino. Llegó aquí, ¿verdad? Fue un extremadamente generoso, sí. Extremadamente cariñoso también. Sí. Nos hizo sentir parte de una familia que sí. Improvisamos en ese momento y la verdad que fue una experiencia increíble y crece más la admiración por el señor. Sí, sí, se portó increíble. Sí. Y lo que a mí me dejó muy conmovido es que cómo veo a mi papá en su mirada. Sí, es impresionante. Se parecen mucho. Y ellos, y ya verlo aquí convivir, físicamente hacen muchas cosas muy parecidas. Son igual de nerviositos y las manos, esto que hacen, todo, fíjate, mi tío lo hace así o lo hace aquí atrás, y eso mismo hacía mi papá todo el día. Es tanta la energía que no saben cómo sacarla y están moviéndose todo el tiempo. Me sorprendió mucho porque se parece. Me dije, bueno, en la silla, no. Exacto, yo tengo que estar así. Maravilloso. Entonces, vamos a tener aquí un pedacito mejor de mi tío. Gracias. Martes de Celebrities. Juan, yo quisiera preguntarte, ¿qué te ha enseñado el teatro? A ver, ¿me escuchan ahí? A ver, ¿me escuchas? Sí. Okay. ¿Qué te ha enseñado el teatro que otras plataformas no han podido brindarte y cómo lo ves, digamos, como herramienta para el crecimiento actoral y personal en comparación con la televisión o, en este caso, el stand-up? Fíjate que yo la carrera la empecé en Argentina, tuve un poco tiempo de estudio allá, tuve un año y medio de estudio en Argentina. Y yo empecé en teatro. En Argentina la gran mayoría, la gran cantidad de actores, todos empezamos en teatro. Yo empecé con Cine Hablando, con Walter Goldenberg, y en el Teatro San Martín, ahí en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires. Y yo lo único que conocía era el teatro. Yo no había tenido oportunidad de ni siquiera de pensar en la televisión. Entonces, estando ya en el medio, empecé a descubrir que en ese momento la televisión era realmente muy importante porque fue la época de los videohomes, entonces los actores serios de cine se fueron del cine hacia la televisión, se mudaron, porque no encontraron buenos proyectos en cine. Entonces, así fue mi historia de cómo yo empecé en televisión, pero mi formación está en teatro. Entonces, a la pregunta de qué prefiero hacer, la verdad siempre me tira muchísimo el teatro. Cada vez que tuve la oportunidad de ser invitado a una obra, siempre dije que sí, porque me seduce mucho. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí esto lo haces frente al público, el feedback, el retorno, la
disciplina, no puedes llegar 15 minutos tarde, la cámara, la cámara, la cámara y cámara, no puedes equivocarte, no hay una toma dos. Se pone en juego también tu capacidad para trabajar, de trabajar dentro de un equipo. O sea, tú no te perteneces, tú perteneces a la obra en ese momento, y son cosas que se aprenden solamente en el teatro, no se aprenden en otro lado. Eso es el teatro para Juan. Muchas gracias. A ti. Gracias. Y vamos con una pregunta más acá.